tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera charla de la edición 2024 del ciclo Recuerda, organizado por la Fundación Pascual Maragall y que cuenta ya con 4 ediciones. Recuerda es un espacio virtual en el que queremos acercaros a los últimos avances científicos en el campo de la prevención y detección del Alzheimer, pero también ofrecer consejos y recomendaciones para todas las personas que viven la enfermedad de cerca. Empezamos el ciclo de este año con la charla ¿Por qué el riesgo de padecer Alzheimer es mayor en mujeres? Un título que debo reconocer que me sorprendió, desconocía que esto fuera así. Una circunstancia, un tema que nos va a llevar unos minutos comentar con la doctora Ana Brugulat y que después vamos a seguir desgranando en forma de preguntas, de las preguntas que nos vais a poder hacer llegar. Doctora Brugulat, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, Francesc. Bien, muy bien, gracias. La doctora Brugulat es neuropsicóloga, investigadora del Barcelona Beta Brain Research Center, el centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall. Doctora, antes de empezar, comentar a las personas, como decía antes, que nos acompañáis hoy, que podéis enviar desde ya mismo vuestras preguntas a través del chat del evento, desde cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube o Instagram, y también lo podéis hacer por WhatsApp, al número que aparece ahora mismo en pantalla. Al final de la charla, como decía, tendremos un espacio para responderlas con la doctora Brugulat. Doctora, cuando me estaba preparando esta charla, recordaba que hasta hace bien poco todo el mundo tenía claros los síntomas de un ataque al corazón, por ejemplo, el dolor de brazo, el pecho, pero luego se empezó a dar a conocer que en las mujeres estos síntomas son un poco o bastante distintos. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nos hemos centrado durante tanto tiempo en el campo científico en la patología asociada al hombre o hemos tomado al hombre como referencia en la medicina? ¿Es así? Es así, de hecho, tal como has dicho, Francesc, la medicina está basada en el cuerpo masculino y es verdad que en los ensayos clínicos y estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, el número de mujeres es muy escaso. Es muy interesante porque en 1993 se publicó en el National Institute of Health, que es la entidad más importante a nivel americano de investigación, la primera guía donde sugería introducir mujeres y también población vulnerable en los estudios. Por lo tanto, 1993, hablamos ya que hace súper poco. Otro estudio que es muy importante es en el 2011, se hizo un análisis del efecto secundario de una serie de medicamentos y vieron que las mujeres padecían, perdón, el mayor número de efectos secundarios. Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Pues miraron los ensayos clínicos y no había casi número de mujeres incluidas. ¿Por qué? Por el miedo a perder la fertilidad que representa que es nuestro objetivo final. Había también para las mujeres la medicina bikini, que se decía, es decir, que para nosotras solamente había los pechos y las partes, digamos, genitales. Por lo tanto, es algo que a día de hoy incluso a veces cuesta mucho de ver este cambio, pero estamos viendo que evidentemente somos distintos y que hay algunas enfermedades que afectan más a mujeres o otras que afectan más a hombres. Por lo tanto, a nivel general, en el campo de la investigación, de la ciencia, de la medicina, está claro que hay un sesgo de género a favor del hombre. En este caso, tenemos al hombre mucho más estudiado, tenemos unos medicamentos hechos para el hombre, en el caso concreto del hombre, porque han sido testados con hombres. Vamos a ver qué pasa en el caso del Alzheimer. ¿Esto pasa también en esta patología en concreto? Sí, de hecho, antes de continuar, te quería clarificar, Francesc, que es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de sexo, que el sexo, digamos, que es la parte biológica, o cuando hablamos de género. El género es el constructo social, ¿no? Todas esas actitudes detrás nuestra, todo ese nivel de que nos define como hombre o mujer, hablando de esta identidad dualista, ¿vale? De hombre y mujer, que también es distinto y se debe estudiar ambos aspectos. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, siempre se ha incluido, pues los análisis lo que se hacen es que se incluye hombres y mujeres juntos y no se analiza, digamos, por separado los resultados, pero los números nos están indicando que cada 3 casos diagnosticados de Alzheimer, 2 son mujeres. Por lo tanto, es que hay algo que hace que para nosotras tengamos un mayor riesgo. Hipótesis principal que hasta ahora vimos es que a lo mejor es porque vivimos más años, esta longevidad, pero estamos viendo que a lo mejor puede ser por otras cosas, no solamente por esto. De cada 3, 2 son mujeres. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de cuantitativamente una diferencia muy importante. Es muy elevado, exacto. En el campo de la ciencia sería una diferencia muy importante, ¿no? Es muy importante, especialmente para no pasar por desapercibida y analizarla más profundamente.
Pues la pregunta es obligada. ¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de padecer Alzheimer que los hombres? Hay distintos aspectos. Una es, se está viendo, los estudios indican que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer está generada por, entre sus causas, la acumulación de dos proteínas específicas en el cerebro, que es la proteína beta amiloide y la proteína tau. Lo que están viendo es que parece que las mujeres son más vulnerables a la acumulación de la proteína tau. Parece que cuando a los mismos niveles de esta proteína tau, comparado con hombres y mujeres, cuando hay un mayor incremento de otras proteínas, hace que seamos más vulnerables, por lo tanto que aparezca antes o más rápido este deterioro. Otras de las causas que estamos estudiando son fenómenos específicos de las mujeres, como es el embarazo y como es la menopausia. En el caso del embarazo estamos viendo, se sabe que hay una serie de cambios biológicos durante el embarazo que son muy relevantes, y lo que queremos ver es si esto implica un riesgo a lo largo del tiempo. Sí que algunos estudios, no es concluyente, pero dicen que mujeres que han tenido dos o más hijos pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? ¿Debido a estos cambios biológicos o lo que implica ser madre? Es decir, no duermo, cambio estilos de vida, estas son otras hipótesis que nos tenemos que plantear. Y por último, que cada vez está cogiendo más importancia, es la menopausia. Es decir, estamos viendo que cuando la menopausia es que se caracteriza por una disminución subtada de los niveles de estrógenos, sí. Estamos viendo que estos niveles lo que hace es que empieza a haber un mayor riesgo de desarrollar todo lo que son características de esta enfermedad. Por lo tanto, se están planteando si es importante introducir más y a qué momento estos tratamientos que son hormonales sustitutivos en las mujeres menopáusicas. Estamos insistiendo que la menopausia se debe estudiar, se debe escuchar a la mujer cuando presenta síntomas, que no solamente es algo que, bueno, esto ya va a pasar, es lo que toca. Es un fenómeno que se tiene que estudiar más a fondo porque parece ser que está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, estamos hablando, para recapitular un poco, de algunos casos, algunos factores en que, en el caso de las mujeres, serían más importantes, y después algunos hechos muy concretos que serían dos momentos clave, podríamos decir. Exacto. O que nos diferencian, ¿no?, entre hombre y mujer biológico, que sería el embarazo y la menopausia, ¿no? Exacto, dos procesos que al final tienen una serie de impactos en nuestro cerebro. Por esto, tenemos que ver esto que repercute en nuestro cerebro a la hora de ser más vulnerables a la carga que puede venir a medida que nos hacemos mayor. Hablemos del caso de la menopausia. Debo decirle que me parece alucinante que a 2024 estemos hablando de estos temas, ¿no? Sí. Porque en el fondo estamos hablando, nos decía antes, que esta diferenciación o esta idea de que algunos medicamentos o muchos estudios han privilegiado el hombre. Estamos hablando de 1993, nos decía, ahora estamos a 2024 y todavía tenemos que poner el foco, por ejemplo, en la menopausia. Sí. La menopausia, más allá de los sofocos que hemos oído hablar mil veces, etcétera, etcétera, ¿hay algo que se pueda hacer para atenuar y hay algo que se pueda hacer para mejorar esta situación? Claro, es lo que los estudios están viendo. Hay, por ejemplo, se publicó un estudio este año que se hizo un metaanálisis es que analizan un número elevado de estudios clave de este tema, y vieron en este estudio que introducir estos tratamientos hormonales sustitutivos en los primeros 10 años durante esta posmenopausia, una vez se han retirado el ciclo menstrual, tenía un efecto en las mujeres, tenían menos quejas cognitivas, incluso tenían una menor acumulación de esta proteína que decíamos antes. Mientras que cuando se introduce esta medicación 10 años ya posteriores, digamos, más tarde, no tenía ningún efecto. Por lo tanto, yo creo que es importante cada vez más analizar este proceso que es muy importante en la vida de la mujer, otra vez no solamente a nivel biológico, sino a nivel de género, ¿no? Un poco representa un antes y un después. Y también hay una serie de características psicológicas que caracterizan esta etapa, como por ejemplo, ¿no?, muchas mujeres dicen que tienen como volver a conocerse. Hay este cambio hormonal que genera la menopausa, por ejemplo, se observa que nos vuelve, pues este sentimiento maternal y de cuidado disminuye. Nos volvemos un poco más egoístas, a lo mejor pensamos nosotras más que antes, ¿no? Hay un cambio muy importante. Por lo tanto, tenemos, yo creo, que ir más a fondo, porque estamos viendo que este momento de la menopausa coincide con fases muy, muy iniciales de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, en algunos casos. Entiendo, por lo tanto, que se está investigando en ese aspecto. Estamos investigando. Cuando miramos la menopausia, estamos investigando la edad de inicio de esta menopausia. Se sabe que una menopausia precoz es un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Es decir, cuanto menos tiempo tú has estado expuesto a los estrógenos, es un mayor riesgo.
Por lo tanto, tenemos que evaluar a cada mujer individualmente y de forma personal si es necesario o no mantener estos niveles de estrógenos para al menos intentar disminuir este posible riesgo. Y ya pensando un poco en las mujeres que nos pueden estar escuchando ahora desde, o viendo desde sus casas, desde las diferentes redes sociales, desde los diferentes canales de la Fundación Pascual Maragall, dado que hay una mayor propensión al Alzheimer, decíamos dos de cada tres casos, ¿las mujeres también pueden hacer algo en concreto para prevenir, para curarse, para protegerse? Es importante también tener en cuenta que la menopausia también implica por ella misma empezar a tener mayores déficits cognitivos que están dentro de valores normales. Sí que hay una mayor distracción, una mayor a veces se queja mucho de déficits de memoria, pero yo creo que es muy importante, igual que todos los factores de prevención, de envejecer de forma sana, que son ambos para mujeres y para hombres, que es ejercicio físico, evitar tóxicos, una alimentación sana basada en la dieta mediterránea, que tenemos este lujo aquí en este país. Al final también estimulación cognitiva, actividad social, y es un poco cuidarse en estos momentos. Es decir, es importante que si hay síntomas de la menopausia que nos generan una alteración en nuestra calidad de vida, no quiere por qué ser un riesgo para, pero es importante siempre consultar a los especialistas, informarse y preguntar. Gracias, doctora Gurgulat. Has hablado de la importancia de la investigación, de seguir avanzando. Algo que desde la Fundación Pascual Maragall ya llevan más de 15 años haciendo, gracias en buena parte a las aportaciones voluntarias de sus más de 75.000 socios, socias y donantes, y también apoyo incondicional de los participantes en los estudios, de las participantes en este caso también. Os animo a hacer un donativo a través de Bizum para seguir avanzando en la investigación en este campo y en los otros en los que está trabajando la Fundación Pascual Maragall. Seguimos, doctora. En charlas anteriores de Recuerda, compañeros de la Fundación que organizan grupos terapéuticos y programas de apoyo para personas cuidadoras, nos han comentado que el perfil más común de la persona cuidadora es también una mujer. Es decir, que después de lo que nos ha contado ya hoy, podemos decir que el Alzheimer es una enfermedad doblemente femenina, ¿es correcto? Sí. Muchas veces la figura del cuidador es una figura que no es voluntaria, es decir, es asignada, y muchas veces es la mujer o las hijas, en este caso, la mayormente de casos de que asumen este rol. Y claro, esto implica, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que dura muchos años, es una enfermedad que al final afecta al paciente y afecta a la familia, toda la ansiedad que puedan sufrir, toda la depresión, y si además coincide con que es la mujer, que también estamos en una edad avanzada, por lo tanto estamos entrando en una etapa que nos tenemos que cuidar más y es un riesgo. Esto estamos viendo que también es un factor para las mujeres muy importante, y esto es muy, muy interesante porque se hizo un estudio en la Fundación Pascual Maragall donde se implementó, que es lo que estamos haciendo ahora con los grupos terapéuticos, un estudio en el que vieron que mediante la intervención de una serie de sesiones de un psicólogo o psicóloga, sí, veían que mejoraba la calidad de vida de estas personas cuidadoras y que además había un menor, digamos, acceso a sanidad para pedir, digamos, todo el tratamiento para tratar síntomas depresivos ansiosos. Es decir, es algo que se tiene que dar un soporte a estas personas y que también están las mujeres presentes. Esta necesidad que decíamos antes, ¿no?, de cuidar, que nos sale muy de forma innata también. Por lo tanto, en el fondo sería el Alzheimer una enfermedad con un componente femenino muy importante. No sé, esto se ha dificultado en cierto modo el avance de la investigación o los estudios, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres son también proclives a participar en estudios, a implicarse en la investigación. Sí, en nuestra cohorte de Alfa tenemos un mayor número de mujeres que de hombres, y cuando hacemos actividades de divulgación, yo creo que siempre vienen más las mujeres. Esta necesidad de preocupación, ¿no?, de envejecer de forma sana, qué puedo hacer para estar mejor, para cuidarme. Y son también muy buenas en transmitir esto a sus familiares. Esto también lo estamos viendo. Por lo tanto, es que las mujeres quieren participar. Hemos hecho un estudio también que está a punto de publicarse, en el que hemos visto la disposición que tienen los hombres y las mujeres en participar en nuestros estudios. Y estamos viendo que es que las mujeres siempre están dispuestas a participar, incluso más que los hombres, ¿no? Por lo tanto, creo que se debe dar esta oportunidad y es que es existente y se debe avanzar en esta dirección. Las mujeres dispuestas a participar, y antes de empezar esta charla, hablamos fuera de programa, también hasta qué punto para las mujeres también es quizá socialmente o culturalmente o históricamente más fácil también socializar o pedir ayuda, ¿no? Total. Desde el punto de vista de la cuidadora estamos hablando ahora. Total.
también es importante, ¿no?, que se ve que en la medicina a lo mejor hay este, digamos, sesgo de sexo. Hay un libro que es muy interesante de Karma Valls en el que se ve, ¿no?, que a veces cuando la mujer acude a pedir ayuda en un centro sanitario, a veces también hay un poco de estigma, ¿no?, y hay un poco menos, digamos, de atención a las quejas, a lo mejor, o que se orientan más a problemas, a lo mejor más de estado anímico, ¿no? Pero aún así creo que al final, y esto creo que va para hombres y mujeres, es consultar a nuestros profesionales, que son increíbles, y pedir siempre ayuda, y toda la preocupación que tengamos, acudir y preguntarlo. Es decir, en el caso de poder participar y también aportar para prevenir Alzheimer, tenemos la Fundación Pascual Maragall, que tenemos nuestros estudios, hay otras entidades, hospitales en este país, en esta ciudad también, Barcelona. Por lo tanto, creo que al final es informar, es preguntar. Yo creo que aquí al final siempre tienes las soluciones y te informan y ganas un poco más de información. Y supongo que también está bien, y sin querer parecer demasiado naif, esta idea de pensar que la solución la vamos a encontrar entre todos, ¿no? Que sí, tiene que haber una implicación, una participación de la sociedad, en este caso, sí, este 50% de la sociedad, que son las mujeres también, en el momento de participar en, uh-huh, los estudios, pero también de hacer uso de estas herramientas como las de la Fundación Pascual Maragall, pensando también en la figura de las cuidadoras. Además, también, cuando nosotros hacemos un estudio y miramos, pues, por ejemplo, en mis estudios que miro el embarazo, no miro solamente si hay mujeres, ¿vale?, ¿qué diferencia hay entre las que han tenido hijos y las que no?, sino que también cogemos al grupo de las que han tenido hijos, qué diferencia hay entre las que han tenido un hijo, dos o más. Es decir, al final... Esto es relevante también. Es relevante el número de hijos y la edad que se ha tenido el primer hijo. Se ve que cuando más joven se tiene el primer hijo, hay un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. También se asocia mayor, más joven, más número de hijos normalmente. Pero, es decir, al final es un poco dirigido a personalizar esta medicina, porque no es solo hombres y mujeres, sino también cada mujer tiene su historia detrás, igual que cada hombre. Y esto a la investigación nos va a ayudar si tenemos el mismo número de hombres y de mujeres. Doctora Brugulat, estamos aprendiendo mucho esta tarde. Recordar a las personas que nos seguís hoy, y especialmente si tenéis un familiar con Alzheimer, que el próximo miércoles 17 de abril a las 6 de la tarde tendrá lugar la charla La estimulación cognitiva de una persona con Alzheimer en casa. Estimulación cognitiva de personas con Alzheimer en casa, en directo en las redes sociales de la Fundación. No os lo perdáis. En breve abriremos el turno de preguntas con nuestros espectadores, pero doctora Brugulat, antes de pasar a contestar las dudas de las personas que nos siguen, ya que estamos en Cataluña sobre todo, a las puertas del Sant Jordi, del Día del Libro, ¿tiene alguna otra información, alguna recomendación, algún libro que nos pueda ayudar, que nos pueda ir bien para el tema que estamos tratando? Sí, bueno, el que os decía antes de Karma Valls, creo que es uno que es muy interesante de leer. También están en los libros de Lisa Mosconi. Lisa Mosconi es una investigadora de Nueva York que está muy centrada en el cerebro femenino y en el efecto que tiene la menopausia. Existe un libro sobre la dieta, existe un libro que se llama Cerebro XX y ahora ha sacado uno que solamente está en inglés, que es sobre la menopausia. Son libros muy divulgativos y muy fáciles de leer. También tenemos El cerebro masculino y El cerebro femenino de Louise Brinzin, que también es muy interesante. Y quiero añadir también un libro que acaba de salir ahora de Susana Carmona, que es una investigadora que está centrada en estudiar los cambios cerebrales que ocurren durante el embarazo. Es muy chulo este libro, se llama Neuromaternal. Creo que es un regalo excelente ahora para Sant Jordi, todos estos libros, y para si queremos aprender más sobre este tema. Anotamos estas recomendaciones. Os recuerdo que podéis enviar a partir de ya vuestras preguntas, intentar en la medida de lo posible que sean sobre la temática que estamos abordando para ayudar a la doctora Brugulat a responderlas propiamente. Vamos ya con las preguntas. Aquí la primera. Soy una mujer jubilada, activa, me apunto a baile, yoga, y siempre en estas actividades hay más mujeres que hombres. ¿Por qué, si somos más sociales y activas, nos afecta más el Alzheimer?, nos pregunta Consuelo. ¿Puedo parecer una paradoja esto que nos sí, dice Consuelo? Esto es total. Al final, por esto estamos viendo y estamos estudiando estos episodios, estas transiciones que son únicas en las mujeres, la menopausia y el embarazo, ¿no? También enfermedades ginecológicas propias de las mujeres como ovarios poliquísticos. Vamos a mirar ahora, aunque vamos siguiendo nuestros factores más preventivos, qué pasa a nivel biológico. Yo creo que ese es donde tenemos que entrar ahora un poco más, aparte de todo el rol más de género propiamente de la mujer, pero también
empezar más en estos procesos que hemos hablado. Porque sí que es verdad, ¿no?, que nos dicen que para un envejecimiento activo, cuanto mayor sea nuestra vida social, etcétera, sí, etcétera, mejor también para el Alzheimer. Total. Es decir, socializarnos, estar con gente, hablar, disminuye los niveles de depresión, de ansiedad, nos ayuda también a estimular funciones cognitivas, por lo tanto, esto es, va súper bien, viajar, todo lo que podamos hacer. Una pregunta que nos llega a través de WhatsApp de Ana, nos dice, tengo entendido que la hipertensión es más prevalente en mujeres sobre los hombres a partir de la menopausia. ¿Podría ser, nos dice Ana, la presión arterial alta en mujeres de edad avanzada una de las causas que haya más porcentaje de riesgo? Es súper interesante esta pregunta, muchísimo. De hecho, apareció un estudio, ¿no?, en el que empezamos a cambiar un poco lo que decíamos antes de que los hombres tienen más riesgo de factores de riesgo cardiovascular. Se ha visto que las mujeres, una vez entran después de la menopausia, incluso elevan el riesgo comparado con los hombres. Son más vulnerables a presentar estos factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, aquí tienes una ventana de decir, vale, vamos a tratar a prevenir estos factores de riesgo, especialmente en esta población. La presión arterial puede ser uno de los factores. Esto se está estudiando también. Evidentemente, todos los cambios que se dan y que sabemos que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, por si faltaba un argumento más a favor de controlar la hipertensión. Total, sí. Colesterol, azúcar, hacer ejercicio físico que ayude a reducir todos esos factores. Controles rutinarios, lo más importante. Una pregunta que nos llega a través de Instagram. ¿Implicaciones de los cambios hormonales durante el embarazo pueden influir en la etapa adulta mayor para padecer Alzheimer? Pues eso estamos estudiando y están estudiando muchísimos, de hecho son investigadoras, todas ellas yo diría, estudiando un poco cómo estos cambios a nivel hormonal afectan en todo esto, porque sí que se ha visto que una de las investigadoras lideradas por Susana Carmona que decíamos antes, que hay una serie de cambios a nivel estructural del cerebro durante el embarazo, disminuye el volumen de la sustancia gris de estas regiones durante el embarazo, pero se ha visto que en el posparto somos capaces de recuperar otra vez este volumen. Estos son estructurales, pero ¿qué pasa con estos cambios tan importantes hormonales? Que al final también son estos cambios que se dan en la menopausia. No tengo respuesta, pero sí que me encantan esas preguntas porque son hipótesis muy buenas y que se están a día de hoy estudiando. Que la doctora se las apunta. No, hipótesis. Y tal. Y veo que hay gente que está súper informada y esto nos encanta. Joaquín, a través de YouTube, nos pregunta, ¿el insomnio apareció a partir de la menopausia? ¿Cómo debemos valorarlo como factor de riesgo y cómo lo podemos mejorar, tratar? Esto tenemos una línea de investigación en la Fundación que está liderada por Ana Fernández, que es una neuróloga. Es súper interesante. Es decir, el insomnio de por sí, la manca de sueño es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Pero fijaos que el insomnio es un síntoma de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es para tratar, mejorarla? Esto siempre, yo no soy en este caso profesional clínico para dar esta respuesta, pero es un síntoma que debéis consultar cuando lo tenéis y es importante ponerle la solución que considere el especialista oportuna. Pero sí que es uno de los síntomas que se está viendo que es frecuente en la menopausia y que además sabemos que genera al final un efecto en la Alzheimer. Por lo tanto, se debe tener en cuenta. Por lo tanto, no conformarnos con este insomnio si se alarga en el tiempo y se convierte ya en algo estructural en nuestra vida. Hay que buscar apoyo médico, ¿no? Incluso tanto aquí mujeres como hombres. Porque al final vemos una sociedad muy activa. Incluso a veces estamos como acostumbrados o creemos que es normal dormir poco, a estar súper activos a partir de las 5 de la mañana. Bueno, es algo que se debe tener muy en cuenta. Hay muchos estudios en la Fundación también, el equipo también, no solamente Ana Fernández vinculado en el tema del sexo, pero también el equipo liderado por Oriol Grau. Tenemos un estudio enfocado en insomnio y vamos preguntando a los participantes cuántas horas duermen, registran sus patrones, si han descansado o no. Vamos mirando hipótesis también para ver qué son los factores, la duración del sueño, la sensación de cansancio, por exacto, qué variables son los que van a indicar que hay un posible mayor riesgo. Por lo tanto, otro argumento más también a favor de controlar el sueño y de intentar dormir bien. Una pregunta que nos llega a través de WhatsApp. ¿Hay suficiente evidencia con respecto al Alzheimer para recomendar la terapia hormonal sustitutiva a todas las mujeres? No. Yo diría que no. Ahora mismo los estudios que existen son en población de Estados Unidos, por lo tanto no podemos generalizar los resultados a día de hoy y se debe estudiar un poco más porque hay estudios, resultados muy mixtos. Hay gente que dice que sí, hay estudios que dicen que no, por lo tanto se debe seguir un poco cómo hacer esto, cómo hacer una educación de este tipo de medicación a las pacientes. Por ejemplo, nosotros nos encontramos porque registramos la medicación que toman y hay mujeres que no son conscientes de lo que están tomando es
terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Yo creo que también debe haber detrás una educación de por qué están tomando esto las mujeres, si es necesario o no. Pero no hay resultados concluyentes aún. Y sí que es concluyente que lo que decíamos antes es en qué momento se introduce o no esta medicación. Esto sí. Por lo tanto, hacer pedagogía, saber exactamente sí. lo que se está tomando, lo que es este tratamiento. Exacto. Y a partir de aquí supongo que el médico que valore. Totalmente. A través de YouTube, Manuel nos dice, soy participante del estudio Alfa. ¿Se está aplicando esta perspectiva de género en los estudios que se realizan desde la Fundación? Nos pregunta. Sí. Cada vez más somos todos investigadores que estamos empezando a analizar estas variables, sea sexo o género en nuestros estudios, no solamente incluyéndolas, que decimos nosotros, sino mirando detenidamente qué impacto tienen en nuestras hipótesis. Estamos mirando, por ejemplo, tenemos un estudio conjuntamente con Natalia Vilor y sus colaboradores en el que estamos viendo de que el rendimiento cognitivo entre mujeres y hombres es distinto según la predisposición genética que tienen a desarrollar esta enfermedad. Uh-huh. Tenemos también, pues en el caso del insomnio, en el caso de cognición, si las mujeres o los hombres deterioran más rápido o no en un tipo de función cognitiva que de otra. Y también lo que estamos empezando a introducir mucho es la identidad de género. Hemos empezado a preguntar a nuestros participantes, que antes era como muy evidente, creo que es un fracaso total, de hombre o mujer. Uh-huh. Estamos empezando a preguntar cómo ellos se sienten a su identidad de género. Y a partir de aquí tenemos que ir ya saltando de esta dualidad y empezando también a introducir otro tipo de identidades y a ver si esto implica otros factores de riesgo o al contrario, de protección. Perdón. Pero estamos en ello, estamos súper interesados y ellos lo saben, Manuel. Preguntamos muchísimas cosas, tenemos toda la información de ellos y esto está incluidísimo. Por lo tanto, una investigación cada vez más compleja, pero también más cercana a la diversidad sí. de la sociedad. Sí. Sí, no podemos excluir a nadie y cada vez más esto está cambiando y tenemos que representar el máximo de personas por su identidad de género y como decíamos también antes de empezar, que hemos hablado uh-huh. contigo, Francesc, también a nivel de raza, a nivel de etnia, tenemos que empezar a ampliar todo esto porque tenemos que incluir el máximo de diversidad posible en los estudios para poder aprender más de la medicina que existe. Uh-huh. Me parece también un buen punto lo que ha comentado antes la doctora, no solo incluir esta diversidad, sino también ir a buscar las particularidades, ¿no? Sí. de los casos concretos de cada factor, hasta Exacto. qué punto esto acaba influyendo en un patrón o en otro. Otra pregunta, a través de WhatsApp, nos dice Mar, ¿la osteoporosis puede influir? Bueno, puede, es otro factor que tenemos en la lista. No puedo decir ni sí ni no, es otro factor que sí que se ha visto que está asociado mucho al inicio de los síntomas de la menopausia, la menopausia, por lo tanto sabemos que hay una serie de consecuencias y unos cambios a nivel funcionales y cerebrales y por lo tanto esto aún no podemos dar respuesta, pero estamos en ello. ¿Y para la osteoporosis hay algún remedio? ¿Hay algo, alguna medicación, algún alimento, alguna práctica conductual que podamos aplicar para prevenirla o combatirla? Seguro que sí, pero es que no me quiero atrever porque no es mi campo. Pero yo siempre creo que son factores, igual que son, digamos, factores que nosotros podemos tener, que tenemos que tener una prevención uh-huh. y un control sobre ellos. Por lo tanto, tenemos que informar de todo esto a nuestros sanitarios, evidentemente, o lo que ustedes nos digan, y a partir de aquí hacer un seguimiento y especialmente intentar que nos ayuden al máximo para mejorar la calidad de vida. De todos estos síntomas, de todas estas consecuencias, en este caso asociadas a la menopausia, hablábamos antes del insomnio, ahora estamos hablando de la osteoporosis, etcétera, etcétera. No debemos aceptar ya como que esto ya va con la menopausia, sino Exacto. que hay que intentar buscarle solución Sí. o tratarlo de algún modo, no solo para el Alzheimer, sino para la calidad Sí. de vida en general, supongo, ¿no? Sí que también creo que esto es un poco generacional. Vamos viendo cada vez más que generaciones más jóvenes, cuando inician este proceso de la menopausia, se informan más, se leen más, se preparan más antes de llegar a esto. Y esto creo que es un cambio muy importante. Las mujeres que hacemos, ¿no? De no asumir bueno... ¿Qué pasa a partir de ahora? Y no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel personal y también a nivel profesional, porque se encaja, ¿no?, muchas veces con la jubilación algunas veces. Por lo tanto, creo que estamos por el buen camino en este hecho. A través de YouTube, otra pregunta. ¿Es diferente la manifestación de síntomas del Alzheimer entre un hombre y una mujer? Interesante esta pregunta también. Sí. A ver, los estudios son un poco mixtos. Sí que es verdad que en el caso de las mujeres sí que parece que puedan desarrollar su curso, puede ser un poco más rápido que en el caso de los hombres.
pero generalmente no tienen unos, digamos, síntomas muy característicos diferenciales entre ellos. Sí que es verdad que muchas veces lo que puede diferenciar un poco es el momento de que los familiares detectan que alguna cosa está pasando. Es decir, cuando el hombre se jubila, normalmente estas generaciones aún actuales, es la mujer que sigue, ¿no?, desarrollando las tareas de casa. Por lo tanto, quieras o no, ella irá haciendo cosas, ¿no? Cuesta mucho más a veces detectar, pues, que el hombre que no hace nada está pasando algo, que no que la mujer sí que empieza a ver alguna cosa que falla en el cocinar, en el hecho de, por ejemplo, de ordenar la casa, ¿no? Y también estamos viendo, pues, generaciones más de gente mayor, que a los hombres les cuesta mucho las parejas asumir que algo está pasando en sus mujeres. A síntomas generales no hay una diferencia muy, muy importante. Supongo que esta pregunta venía un poco a raíz de lo que hablábamos al principio de la patología cardiovascular, que sí que hay una diferencia muy, muy clara, ¿no?, en la forma en que se manifiesta. Sí. Por lo tanto, en este caso no. Quizá esta idea de una mayor rapidez, aceleración en las etapas de la enfermedad. Pero es muy interesante también esa parte cultural o social. La de género, al final, sí. Es la de género que influye mucho, ¿no? Las tareas del hogar, lo que se nos espera como mujeres a día de hoy, lo que nosotros atribuimos a nuestras actitudes, a nuestros valores. Esto, claro, tiene un efecto en nuestro cerebro. Nuestro nivel socioeconómico, que también lo estamos mirando, también el hecho de, el otro hecho es el tema de qué antecedentes hemos tenido nosotros de enfermedad de Alzheimer, si ha sido la madre, ha sido el padre, también estamos mirando todas estas variables. A través de YouTube, Esperanza nos pregunta, ¿podemos hacer un estudio personal para poder detectar el nivel de esta proteína? No, nosotros hacemos a día de hoy la principal técnica para detectar los niveles de estas proteínas es una punción lumbar, que lo que hacemos es extraer un poco de, una cantidad muy mínima de líquido cefalorraquídico. Nosotros hacemos esta... Estamos hablando de la proteína tau. La tau y la beta amiloide, las dos, exacto. Otra vez, a través también de una técnica de neuroimagen que se llama PET de amiloide o PET tau. Nosotros detectamos estos valores, pero no, a día de hoy nos detectamos en un nivel básicamente de investigación. Y se hacen también en algunos hospitales cuando ya hay un alto indicio de que alguna enfermedad está cursando, que puede ser sugestiva de una enfermedad de Alzheimer. Una persona sana con quejas cognitivas no puede ir a pedir esta prueba de per sí, tiene que haber otros factores porque tampoco es determinante. A día de hoy sabemos qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer, pero no sabemos qué es la causa. Por lo tanto, tenemos que tener la suma de varios factores para poder diagnosticamos esto. Aún así, hasta que no hay un examen anatomopatológico de esta persona, podemos decir 100% que es Alzheimer. Por lo tanto, no hay una prueba como tal. También se está avanzando mucho a día de hoy en buscar estos biomarcadores que decimos para detectar estas proteínas en sangre. Esto se espera implementar, no creo que antes de 5 años. Esto permitirá que en centros donde no tienen acceso a punciones lumbares, estoy pensando en centros más rurales, por ejemplo, mediante un análisis de sangre se puede detectar estas proteínas. Pero siempre será en un contexto de un posible diagnóstico. Esto creo recordar que en alguna charla anterior del ciclo, recuerdo, lo habíamos hablado ya por parte de la Fundación Pascual Maragall de estos biomarcadores y de hasta qué punto esto va a facilitar la detección precoz especialmente. Sí. En YouTube, María Consuelo nos pregunta, hablando de grupos vulnerables, ¿en alguna ocasión se ha investigado la relación entre sufrir malos tratos y padecer Alzheimer en las mujeres? Interesante también esta pregunta. Es muy interesante y muy necesaria. Tenemos algunos investigadores en nuestra fundación, bueno, en el BBRC, donde estamos analizando los eventos estresantes que las personas han vivido y si hay un riesgo. Esto está asociado a un mayor riesgo a presentar la enfermedad de Alzheimer. Dentro de estos riesgos hay el tema de los malos tratos, abusos sexuales, separaciones traumáticas, la muerte de familiares, por ejemplo, de los padres. Depresión también. Todo esto se está estudiando porque se sabe esto que el estrés es un factor muy importante y que es un factor de riesgo también para presentar esta enfermedad. Y acaba de salir un paper de la autora que dijimos antes, de Lisa Mosconi, ¿sí?, que han visto que en los mismos niveles de estrés es un factor más, digamos, perjudicial en las mujeres posmenopásicas que en los hombres. Por lo tanto, aquí vemos esta vulnerabilidad durante esta etapa. Por lo tanto, sí, tenemos que contestar que sí. Se está estudiando. El estrés tiene un impacto. Esta situación específica de malos tratos aún no la hemos mirado como pero tal. Pero en el contexto más amplio de situaciones de estrés. Total. Sí. Y no es buena premonición teniendo en cuenta el día a día que llevamos, ¿eh? Para nada. En YouTube, Silvia nos pregunta, en el caso del cáncer de mama,
y los tratamientos seguidos contra los estrógenos, que nos pasará a las personas que hemos padecido esta gran patología y hemos recibido tratamiento. Importante también esta pregunta, cáncer de mama y tratamiento. Es muy importante. Nosotros ahora estamos registrando, aún no hemos analizado estos datos, no tengo información acerca de esto, Silvia, lo siento, pero sí que es algo que nosotros estamos preguntando, es decir, ¿qué mujeres han recibido este tratamiento específico de cáncer de mama? Porque sabemos que hay un cambio y hay una intervención a nivel de hormonas, a nivel que puede pues, generar un cambio o no. Es otro factor que se debe tener en cuenta también, un factor específico en este caso. Y especialmente yo creo que al final es información y educar a las pacientes y cuando nosotros, en nivel científico, la comunidad científica empezamos a tener algún tipo de resultado. A través de YouTube, Víctor nos pregunta, ¿la memantina actúa contrarrestando los efectos de la proteína tau en el cerebro? ¿Quiere decir esto que esta medicación es más efectiva en mujeres que en hombres? Yo no estoy muy a favor de esto, de la memantina. A día de hoy no hay ninguna medicación que ayude directamente a contrarrestar los efectos que pueda tener estas proteínas en el cerebro. Sí que es verdad que ayudan a controlar los factores de riesgo que puede que estas proteínas hagan, pues que hay un mayor riesgo, ¿vale? Mantener más fuerte el cerebro. Pero claro, es especialmente cuando estamos avanzando en tema de tratamientos, que vamos avanzando en ensayos clínicos, es que se tiene que tener muy presente el sexo. Es completamente distinto. Igual que también se insistió en el tema de las vacunas del COVID, por ejemplo, cualquier otro tipo de tratamiento para evitar lo que decíamos antes, una mayor eficacia y menor efectos secundarios que podemos, lo que es ¿no? un peor remedio que la enfermedad. A través de Instagram, Loli nos pregunta cuáles son los pilares de prevención del Alzheimer. Lo que hemos dicho antes, es muy útil pensar lo que es bueno para el corazón porque es bueno para el cerebro. Es decir, ejercicio físico, una vida social activa, evitar el consumo de tóxicos, una dieta sana, el factor de riesgo cardiovascular, ir a hacer controles de la hipertensión, el azúcar, el colesterol, evitar la obesidad también. Y, por ejemplo, en el caso cuando nos jubilamos, ¿no? Que la principal pregunta es, bueno, yo es que hago muchos sudokus en casa. Los sudokus no funcionan demasiado. Es decir, necesitamos cosas que nos cueste. Viajar, aprender un idioma nuevo, por ejemplo, o una nueva técnica de cocina, da igual, cosas que nos cuesten, es como el que hace ejercicio, vamos a crecer el músculo, vamos a ayudar al cerebro. También se ha visto mucho a nivel más de prevención, pues que la educación es un factor de protector muy bueno, tener una escolaridad, ayuda a tener mucha más reserva cognitiva, el tema de la lectura también ayuda mucho, educación musical, por ejemplo. Hay factores que a lo largo de la edad nos ayudan muchísimo a entrar en esta vejez un poco más, digamos, con menos números de lotería para que pase algo. A través de YouTube, Lidia nos pregunta, ¿tienen estadísticas sobre el peso e influencia sobre la posibilidad de padecer demencia de los aspectos biológicos, psicosociales y hereditarios? O sea, ¿hasta qué punto estos aspectos, entiendo, son importantes a la hora de tener la posibilidad de padecer demencia o Alzheimer? ¿Aspectos biológicos, psicosociales y hereditarios? Claro, esto es una pregunta que puede estar aquí mucho tiempo. Yo me gustaría centrarme en los hereditarios. Una de las cosas que tenemos nosotros en la fundación es que preguntamos si han tenido antecedentes o no de enfermedad de Alzheimer y en el caso en qué familiares, ¿no? El padre o la madre o ambos. Sí que se ha visto que parece ser que la investigación dice que hay un mayor riesgo si la persona que ha tenido Alzheimer previamente en tu familia es la madre, ¿vale? Empezamos otra vez. Porque hay una teoría detrás en la que, claro, tú has crecido y has evolucionado muchísimo siguiendo mucho a nivel, digamos, alimentación de la madre, también a nivel un poco educativo más, es decir, la madre un poco te guía en el nivel de estilo de vida que tú puedes seguir, si este no es correcto y que puede ser un riesgo para la madre, puede serlo también para ti. Esta es una hipótesis que hay detrás. Que sea algo más genético lo estamos viendo, pero sí que es importante informar que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad hereditaria. Es un número más de lotería que puedes tener, igual que tener hipertensión o tener, por ejemplo, obesidad, que también podría ser. Me parece muy interesante también esta idea del componente hereditario, no vinculado a la genética, ¿no? Sino a los patrones de comportamiento, ¿no? Porque es verdad que también heredamos una cierta idea sobre la alimentación, sobre los hábitos a la hora de dormir, de hacer deporte, de la cultura, etcétera, etcétera. También es que, claro, si tú has convivido con esta enfermedad, es muy normal de que creas que tú puedes pasar por esto. O que el momento de estrés, que puede no justificar que tengas problemas de memoria, es decir, que no sea algo patológico, enseguida digas, uy,
qué me pasa, ¿no? Y que la gente sea mucho más sensible a participar en nuestros estudios. Esto pasa. Y al final es tranquilizar a la gente y, bueno, en el caso de seguimiento pues, médico, saber que esta persona tiene antecedentes, uh-huh. igual que una persona que a lo mejor tiene que empezar a tomar algo por el colesterol porque tiene antecedentes. Por lo tanto, a la hora de positivizarlo es importante esta idea de sensibilización, ¿no? O de sí. estar más pendiente de ciertas cosas, pero tampoco caer en el determinismo de decir, como tengo mi madre o mi tía o mi abuela que han tenido Alzheimer, yo también voy a tener. Exacto, total. Pilar nos pregunta, ¿la depresión es un factor de riesgo para desarrollar el Alzheimer? Más o menos lo habíamos comentado sí. antes, esta idea del estrés, ¿no? Exacto, la depresión, a ver, es un factor, especialmente a qué edad se da esa depresión. Evidentemente podemos tener distintos episodios depresivos, todos nosotros, mediante algún evento reactivo, la muerte de algún familiar, algún accidente de tráfico, por ejemplo. Es importante la depresión, prevenir la depresión en edad mayores. Es decir, estoy pensando en 60 años hacia arriba. Esto hace que el cerebro sea más vulnerable y a veces es muy interesante porque cuando yo hago también la parte de investigación, hago la parte asistencial clínica y muchas veces la gente viene a mi consulta para hacer una evaluación neuropsicológica solamente porque es que estoy depresivo, ¿no? Y al final ves que esta depresión es un primer síntoma de. Por lo tanto, esto no quiere decir que sea siempre igual, pero sí que es importante prevenir esta depresión por todo el hecho que implica una depresión detrás de aislamiento social, de que no te relacionas, también es el cerebro más vulnerable durante esta etapa. Por lo tanto, es otro tema que se tiene que hacer una prevención. Se nos acaba el tiempo. Doctora, ¿otra pregunta más? ¿No? Pues lo vamos a dejar aquí. Me gustaría ya, sí que para terminar como reflexión final, recoger un poco algunas ideas de esta charla. La primera es este componente innegable del Alzheimer como una enfermedad muy de mujeres, que uh-huh. afecta, decíamos antes, 2 de cada 3. Sí, exacto. Es importante tener en cuenta esto, también tampoco alarmarse, pero sí que es importante de una vez ya por todas introducir esto en nuestros estudios, en nuestra investigación. Y vuelvo a citar a Karma Valls, que le decía que tenemos que luchar por una medicina basada en la diferencia, uh-huh. no tan solo entre dos sexos, sino también a nivel individual cada uno. Y esa idea que también me gustaría subrayar, que es que desde la Fundación Pascual Maragall se está trabajando en esta línea. Sí, tenemos distintas líneas de investigación que estamos estudiando todo esto y espero a ver si el próximo recuerda podemos ya hacer algo más, decir algo más significativo Ojalá. De resultados. Doctora, si todavía tenéis dudas que queréis hacernos llegar, lo podéis hacer a través del correo electrónico a la dirección socios@fpmargall.org, socios@fpmargall.org. Doctora Brugula, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión del ciclo Recuerda 2024 y gracias a todos los que nos habéis seguido desde vuestras casas y de esta buena participación, de esta charla tan rica a través de las preguntas, de las dudas y yo creo que han salido cosas muy interesantes, sí. ¿Verdad que sí? Y preguntas muy interesantes sí. que han enriquecido esta charla, seguro que sí. Os esperamos el próximo miércoles, 17 de abril será ya, aquí en directo, en nuestro canal de Facebook, YouTube, Instagram, con la doctora Gloria Mas para hablar sobre la estimulación cognitiva en casa para personas con Alzheimer. Os esperamos aquí mismo, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Gracias.